empezamos las noticias informando que el tirano y usurpador de Nicolás Maduro Moros anunció que esta semana comienza la distribución de miles y miles de las supuestas gotitas milagrosas hacia todo el país. Y sí, parece que las ridículas gotas llamadas Carbativir llegaron para seguir faltándole el respeto a la inteligencia del ciudadano venezolano. Ya veremos cómo más adelante nos seguirán mintiendo y diciendo que esas gotas curaron el virus o bajaron la tasa de contagio en el país. Así que prepárense para seguir escuchando más mentiras y mentiras por parte del régimen. Entre otras noticias, informamos que en el estado Apure se desata una supuesta guerra entre guerrillas y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La información todavía no está del todo clara, pero de lo que sí estamos seguros es que no se trata de la FAN ejerciendo soberanía y expulsando a guerrilleros de Venezuela. No. Nada de eso. No se ilusionen. Recuerden que el régimen criminal del usurpador y tirano de Maduro apoya y le da espacio en Venezuela a grupos terroristas como la ELN, las FARC y el Hezbollah. De todas maneras, aquí le estaremos dejando diversos tweets de algunas fuentes que informan lo que aparentemente está pasando en el estado Apure. Dale like, comenta, comparte y suscríbete. No olvides darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que quieras escuchar cómo destruimos al chavismo. Nos vemos.